Hola, ¿qué tal? Yo soy Sue Gamer, odiado llamado, pero no ignorado y mucho menos con este video impresión sobre la serie The Last of Us. Se acaba de subir World Premiere, el primer episodio de la serie The Last of Us que se está viendo en HBO. ¿Quieres saber mis impresiones? ¿Quieres saber a qué va esto? ¿Qué sorpresas nos tiene preparado este primer capítulo? Todas las impresiones de la serie, el primer episodio de The Last of Us, después de la intro de Sue Gamer y vaya. Cosas muy agradables se vienen, ¿ah? ¡Comenzamos! Yo soy Ana Paula y bienvenidos a Videojuegos Jugados. Aquí encontrarás lo mejor en consolas de última generación y anterior generación, además de todos los videojuegos para todas las consolas, ediciones de colección, novedades y mucho más. Recuerda que si deseas migrar a las consolas de última generación, puedes traer tu consola de videojuegos previa vacación. Chicos, ¿qué están esperando? Nos pueden visitar en el Centro Comercial Polvos Azules, Pasaje 20, Tienda 11, Blog 59. Videojuegos Milagros, tu mejor opción en cuanto a videojuegos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video con el odiado llamado Sue Gamer, pero no ignorado. Muy bien, muchas gracias por visionar el mismo. Hoy vamos a hablar de The Last of Us, la serie en HBO que se acaba de estrenar el día de hoy, domingo 15 de julio a las 9 de la noche para Latinoamérica. Bueno, 9 de la noche hora Perú, ¿ok? Pero antes te invito a mi directo los días lunes, martes y viernes a partir de las 9 de la noche. Ojo, en directo, en vivo y directo con Tenemos el Poder los lunes, los martes Daño Crítico y los viernes Farándula Gamer pura y dura. Ok, señores, vamos a hablar un poco de Last of Us, el primer episodio. Ok, a ver, ¿qué me ha parecido este primer episodio? Recordemos que no se han subido todos. Domingo a domingo, estreno de cada episodio. No tengo la información de cuántos episodios son, pero este episodio duró más de una hora y se estrenó a las 9 de la noche hora Perú, ¿ok? Otro nuevo episodio se estrenará cada domingo, ¿ok? O sea que el segundo episodio lo veremos el próximo domingo a la misma hora también. Tuve la oportunidad de verlo en HBO Max por aplicación. Hay noticias referentes al HBO. Parece que en otras plataformas de streaming parece que colapsó debido al auge, al tráfico y mayoría, porque todas las personas querían ver The Last of Us el primer episodio y no lo pudieron ver, por lo menos en la primera hora, en el World Premiere mundial. No lo vieron. En el World Premiere no lo pudieron ver. Lo pudieron ver después de la hora o a la media hora. Hubo mucho tráfico, la gente quería ver. Me hizo recordar mucho a Juego de Tronos, cuando se estrenaba cada temporada, entraba la gente y entraba la aplicación HBO Go, que se caía cada rato, ¿ok? Bueno, yo puse a las 9 de la noche y tuve la suerte de verlo en World Premiere. No tuve ningún problema en cuanto a que si se colgaba o no salía el título. No tuve ningún inconveniente. Ahora, ¿qué es lo primero que me gustó de este primer episodio? Ok. Para Latinoamérica, no sé si en Europa también ha sucedido esto en cuanto al doblaje. Recordemos que Joel está interpretado por el actor chileno Pedro Pascal, el mismo de Mandaloriano, el mismo de esta serie de Netflix también, Narcos, donde saltó la fama Pedro Pascal en Narcos. Ok, en el juego hay un doblaje específico de Joel. Ok, esa misma voz de Joel en el juego nos acompaña en la parte 1 del juego y en The Last of Us parte 2, ¿ok? Bueno, tuvieron la acertada e inteligente idea de llevar ese mismo doblaje latinoamericano de Joel a la serie de The Last of Us, a la serie. Cuando yo escuché a Joel con la voz de Joel del videojuego en latinoamericano, fue sensacional. ¿Por qué fue sensacional? Porque recordemos los que ya han jugado el juego, cómo termina Joel, ¿ok? Y entonces volverlo a escuchar en una nueva presentación, en una serie live action del videojuego, obra maestra de The Last of Us, la primera parte,
y volver a tener nuevamente escuchar a Joel con esa voz, con esa interpretación del videojuego, me pareció perfecto. Me pareció una muy acertada idea. Ahora, no solamente se respeta la voz del doblaje original en latinoamericano de Joel, sino también la de su hermano Tommy, también se respeta. Ok, ahora, yo no sé si en Europa, como en Europa tienen un doblaje ibérico, yo no sé si también ahí respetarán ese doblaje, no lo sé. Pero por el lado latinoamericano, respetan el doblaje de Joel y me parece sensacional. Palmas para las personas que eligieron esa cuestión. Me parece muy bien. Ahora, en cuanto a la hija de Joel, recordemos que en el videojuego es una casi adolescente, ¿no? Una niña, todavía no era adolescente, una niña. Rubia, caucásica, pero en la serie es una morena. Ahí difiere mucho del concepto del videojuego original. Eso ya se sabía, ¿ok? Pero la niña en esta cuestión, me pareció que lo hizo bien. Se agregan algunas escenas fuera del videojuego, me parece perfecto. Y creo que al final y todos no es tan... Es un daño crítico, creo, ¿no? No es un daño crítico, me parece correcto. Aunque si hubiese respetado el videojuego original con la chica esta, la niña, hubiera sido mejor, quizás sí, quizás no, pero bueno, recordemos que también hay cuota inclusiva. Ya de por sí, The Last of Us es un juego inclusivo. La serie no sería la excepción, ¿ok? Partiendo de eso. Ahora, en cuanto a cómo respetan la primera parte del videojuego, recordemos que en The Last of Us parte 1, todo empieza con una cinemática, ¿ok? Cómo Joel se relaciona con su hija, con su hermano, cómo acontecen los acontecimientos en la casa, cómo salen huyendo en la camioneta. Bueno, todo eso es un calco en la serie. Todo. El detalle de las ventanas, el detalle de los televisores, de las explosiones, de la gente infectada, la huida en la camioneta, la casa quemándose. Cuando van huyendo hay una casa que se quema. Todo eso se respeta y me parece genial. Me parece totalmente genial. La puesta en escena del videojuego en la serie Live Action de HBO. Tú veas la serie y prácticamente todo lo que viste en la cinemática del juego se traslada en Live Action. Y me parece que han respetado. Se han agregado nuevas escenas para darle un poco más de contenido a la historia. Y quedó bien. Quedó bien, muy bien. Inclusive, hay una escena al principio de la serie donde nos instruyen un poco de la diferencia de un virus, de una epidemia, de una pandemia con una infección por hongos, el cual en The Last of Us sucede y que en este caso no hay una cura. Esta parte de introducción, de la explicación en la diferencia entre una pandemia y un hongo, me parece totalmente acertada y genial. Hola, soy Anthony, responsable de videojuegos de Kakaroto, y seré tu mejor aliado en tu próxima compra de consolas y videojuegos. Acompáñame y descubre tu nueva alternativa de compra. En Thaís Kakaroto podrás encontrar todas las portátiles de videojuegos, desde una Game Boy hasta una PC Vita. Y si buscas consolas clásicas como la PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, tenemos todos sus modelos, capacidades y precios. Además, viene con un amplio catálogo de juegos ya instalados dentro de la consola. ¡Guiño, guiño! Recuerda que nos puedes encontrar en el Centro Comercial Polvos Azules, en el pasaje 16, junto a la calle 6. También nos puedes encontrar en Facebook como Videojuegos Thaís Kakaroto y también en TikTok. Recuerda que nosotros hacemos siempre, pero siempre, sorteos, premios y super ofertas. Así que si quieres estar al tanto de todo eso, síguenos en nuestras redes sociales. Hacemos delivery a todo el Perú. Muchas gracias por el apoyo. Y recuerda que en Videojuegos Thaís Kakaroto, precio, calidad y garantía. Genial. Los hechos ocurren después con Ellie, con Joel, su hija y compañía, en el año 2003. Después de todo este acontecimiento, pasan 20 años y nos trasladan al año 2023, año en que se estrena esta serie que estamos viendo, The Last of Us
de HBO Live Action. 20 años después, 2023, sale la serie. Bueno, ok. En ese sentido me parece totalmente espectacular la puesta en acción. Ahora, en cuanto al sonido, se respeta la banda sonora de The Last of Us. Creo que es un tal Samoaia, creo. Santola. Vuelve a estar presente cuando comienza la serie, ¿no? Termina primero la intro de la explicación de los hongos y la pandemia y luego sale la música característica del juego de Last of Us. Me parece totalmente genial. Me parece un sueño cumplido, como que de un juego sale es tan trascendente que llega a la serie, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo que esta serie también llegue al cine. Me parece que de repente va a ser así. Es cuestión de tiempo, yo creo. Es cuestión de tiempo. Ahora, que si son otros personajes, no sé. Parte por parte. Primero la serie, la película quizás después, ¿no? Ahora, me gustó la puesta en escena de la música. El doblaje me parece extraordinario. La puesta en escena de las cinemáticas hechas live action en la serie se respetó todo. Se agregaron nuevas escenas que me parece totalmente perfecto para que se entienda un poco más a lo que va la serie. Tuve la experiencia de verlo con mi esposa y mi esposa no se jugó el juego para nada y aún así la capturó en ese momento de salir, ¿no? De la infección y las explosiones y cómo iba sucediendo, la gente, cómo iban las ambulancias, la gente estaba loca por aquí, por allá, los aviones que venían, que parece que los aviones se caían, los aviones, porque dentro de los aviones todos están infectados. Esa parte de conectar con la audiencia en cuanto a la manera de incertidumbre, un poco de drama, tiene sentido y captura. O sea, si captura a una persona que no ha jugado el videojuego nunca, imagínense cómo captura a los que sí lo jugaron. Así que en ese sentido, 10 de 10. Okay. No tengo nada más que decir. 10 de 10 en ese sentido. O sea, podemos decir tranquilamente, es una carta de amor del videojuego hecha serie. Ya está, no hay más. Ahora, la interpretación de Ellie, que es hecha por Ramsey, creo, no me recuerdo el nombre, de la actriz. Ahí sí tengo mis diferencias marcadas. No se respeta la Ellie del videojuego. Es la actriz que la interpreta no es muy parecido, casi nulo, el parecido es nulo. Ahora, la personalidad, la caracterización del personaje de Ramsey a Ellie me parece totalmente nulo. No hay el parecido, la caracterización física es totalmente nulo, ¿ok? Partiendo de eso. Ahora, la personalidad, la manera de portarse de Ellie en esta serie, que sea atrapado por la actriz, sí está bien. Me pareció que está en lo correcto. Seguramente van a haber más episodios en donde veamos su desarrollo, porque recordemos que todavía no hay esa ligazón emotiva entre Ellie y Joel, porque recién hemos visto el primer episodio. Vamos a ver cómo evoluciona esa relación emotiva, sentimental, de este aparentemente cuasi padre adoptivo, responsable, que se hace, que funge como la hija perdida de Joel y que ve en Ellie esa nueva situación en la cual le da una nueva oportunidad de poder proteger a esta chica Ellie. Pero esa relación emotiva, esa ligazón todavía no se desarrolla. Veremos cómo se desarrolla al terminar la serie o en los próximos capítulos. Pero en esta primera parte, viendo una Ellie rebelde, contestalona, con un poco de sarcasmo también, creo que se hizo lo correcto. O sea, tampoco es un wow, una gran interpretación, justo y medido. O sea, ahí está. Le faltó la caracterización en donde es totalmente nulo en cuanto al físico y todo. Ahora, en cuanto a la interpretación, normal. Tampoco es destacable, porque como digo, vamos a ver cómo evoluciona más adelante, ¿ok? Ahora, ¿nos dejaron con ganas de más? Sí, porque el primer episodio termina cuando salen del muro y entonces ahí le espera, pues, los chasqueadores, la gente infectada.
las bandas pues caníbales, los piratas, o sea, peligro por doquier. Entonces, eso lo veremos en el segundo episodio, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero este primer episodio ha cumplido muy bien. Solamente la caracterización de Ellie es lo que me bajonea. Es lo único. Ahora, ¿cuánto es la nota que le puedo dar? Creo que un 9 está bien. Esa caracterización de Ellie no me gustó, ese le resta un punto, si no sería 10. Veremos cómo se desarrolla más adelante toda esta situación. De repente esta actriz nos termina enamorando con su interpretación de Ellie. Veremos. Pero el capítulo es 9. Para mí es 9. Es una carta de amor de videojuego a la serie. Ya está. Ya está. Es una carta de amor hecha serie, de inspirada en un videojuego. No hay más vuelta que darle. Muy buen comienzo. Y creo que esto va a crear una tendencia en cuanto a videojuegos hecho serie, hecho película. Y viene de la mano de este gran videojuego, The Last of Us, que para mí, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo también, en su momento, The Last of Us fue una obra maestra. La segunda parte fue muy polémico. Okay. Bien, ok, señores, para terminar, yo soy un gran hincha de Joel. Y lo que le hicieron con Joel en la segunda parte del juego me pareció totalmente injusto y también es una crítica ácida hacia ese capítulo, hacia esa segunda entrega del juego. Volverlo a ver en la serie y volverlo a tener con el mismo doblaje me emocionó de muy buena manera y creo que eso me capturó, me compró. Y hizo que renueve mi suscripción a HBO. Con eso ya está, no hay más. Chequenla, señores, primer episodio, no hay pierde, pues obviamente los que ya han jugado el título saben perfectamente a qué va. No hay sorpresas, no se cambian las cosas, simplemente se respeta todo. Y bueno, a esperar entonces el segundo domingo con el segundo episodio de The Last of Us Parte 2. 9 tiene esa serie. Un punto le resta la caracterización de él y no me gustó, la verdad. Pero en fin, la serie está muy buena y sobre todo atrapa gente que no ha jugado al título, que no ha jugado al videojuego. O sea, si tú no has jugado, si tú has jugado al título y lo has visto porque en verdad quiere ver tu juego favorito hecho serie e invitas a otra persona a verlo, pues que lo vea porque lo va a capturar, le va a agradar. Le va a agradar. El mundo de los muertos vivientes, de los zombies, los infectados, no tiene pierde. Por eso es un éxito en cuanto a varias series, películas, etc, etc, etc. Y The Last of Us es un referente en el mundo del videojuego. No hay vuelta que darle. Muy bien, señores, para más información del mundo que te apasiona, los videojuegos, no olvides suscribirte a mis redes sociales en el Facebook, en Instagram, en Twitter y en el TikTok. Quiero ver tus comentarios, qué te pareció, de repente te pareció pésima, mala o realmente una obra maestra, qué sé yo. Recordemos que todavía la nota final la daremos en el final de temporada. Estamos recién en el capítulo número 1. Y hasta ahora ha salido aprobado con nota aprobatoria de 9. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Para más información del mundo que te apasiona el videojuego, no olvides suscribirte a mis redes sociales. Ok, yo soy Sue Gamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video. Ya está.